a pisar blandito en el Senado, columna de Juan Camilo Pérez Sepúlveda. Esta derrota no solo es de Lozano, sino de su esposa, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Se cumplieron los compromisos dados de los partidos políticos para el cuatrienio, donde al Partido Verde en la coalición Partido Verde Centro Esperanza le corresponde la presidencia para la legislatura 2023, pero no fue la presidenta quien postuló el Partido Verde. Después de la puja interna entre Inti Asprilla y Angélica Lozano, la cual recibió el respaldo de la mayoría de los senadores de la coalición, pero por otro estaba Iván Name, la ficha verde, pero de la oposición. Como es común, cada 20 de julio con tintos y almuerzos y de la mano del ministro del Interior, el liberal Luis Fernando Velasco, quien buscaba entre todas las bancadas el respaldo a la senadora Lozano, respaldo que quedó en el papel. Una vez terminada la instalación del Congreso a manos del presidente Petro e iniciada la sesión del Senado de la República, mientras los partidos de gobierno postulaban a Angélica Lozano, el senador petrista Inti Asprilla, quien se ha dado grandes batallas a favor del gobierno del cambio, con gallardía aceptó la derrota y retira su nombre respaldando a la senadora Lozano. Pero de la misma manera como años atrás, la misma Lozano jugó para que su ex senador Gustavo Bolívar no fuera vicepresidente segundo. Asimismo le jugaron para que la presidencia quedara en manos de Iván Name, al mismo que ella le dio la vicepresidencia. Una vez contabilizados los 105 votos de los senadores presentes, la sorpresa fue que la misma Lozano solo obtuvo 50, mientras que Name alcanzó 54 votos de los partidos de oposición e independientes, siendo 14 votos del Partido Conservador, 13 votos del Centro Democrático, 11 votos de Cambio Radical, 10 votos del Partido de la U, más el voto del propio Iván Name y 5 votos sin identificar, adicionando el voto nulo. Desde ahora el gobierno tendrá que pisar pasito en el Congreso de la República, especialmente en el Senado, ya que, sin contar con la presidencia aliada y al perder la primera puja interna, sabe que las reformas corren riesgo de tener el trámite que esperan. Esta derrota no solo es de Lozano, sino de su esposa, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes estuvieron todo el día haciendo lobby y buscando votos, pero se le quedaron en el papel al ministro. En cambio, Velasco le gana la puja al expresidente Gaviria, quien pretendía quedarse con la presidencia de la Cámara de Representantes con su pupilo representante antioqueño, Julián Peinado, quien desesperadamente buscaba el apoyo de los partidos de oposición, pero ya todo estaba decidido por el cordobés Andrés Calle, quien ganó con un abrumador respaldo de 179 votos. Así las cosas, el gobierno nacional y a su ministro del Interior le va a tocar trabajar más duro en esta legislatura en el Congreso, pero especialmente en el Senado, para lograr sacar adelante las reformas y volver a tener mayorías.